buenísimo, aquí continuamos con Oscar Córdoba contando anécdotas, recordando muchas cosas, pero este muchacho, aunque ustedes no lo crean, también tiene un corazoncito. Él comenzó a formar su familia desde muy jovencito, la familia Arteaga Córdoba. Córdoba Arteaga. Córdoba Arteaga, sí. Pues aquí está bravísimo para Mónica Arteaga. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo fue ese primer momento que se vieron? ¿Dónde se vieron por primera vez? Y vos dijiste, uy, ese mulato es mío, dijiste vos. Un morenazo. Sí, les conté la primera vez en el apartamento de él. ¡Ah, caramba! Pero no piensen ni por qué llegaste al apartamento de él, Mónica. No, una amiga era amiga de la novia de un compañero con que vivía Oscar. Martín Caicedo. Ah, ¿de Martín Caicedo? Sí, en el Nacional, en Medellín. Okay. Y ella me dijo, vení que le voy a llevar algo a una amiga, un paquetico, una encomienda, no sé qué era, pero la acompañé a Adriana a visitar a la amiga y resulta que Oscar vivía ahí. Okay. La verdad vio esta facha. ¡No! Y Oscar abrió la puerta. Vio ese morenazo. Claro, él no abrió la puerta, él no estaba llegando de viaje, ¿cierto? Yo venía de Cúcuta. Mira lo que es Cúcuta para mí. Significado mucho. Ajá. Venía de viaje y se retrasó el vuelo y alcanzó a ir al apartamento porque se concentraba con la selección, ¿no era? Y en ese retraso del vuelo, al volver al apartamento, ahí fue donde nos conocimos. O sea, donde el vuelo no se hubiera retrasado, nanay. Eso hace lo ya que es hombre, el destino. Pero, ¿qué pasó? ¿Hubo chispazos? ¿Hubo flechazo de Cupido? ¿Qué sentiste cuando lo viste a él? No pasó nada. Me llamó la atención el porte alto. Sí, claro. Este muchacho. La humildad te mató la humildad. La humildad. Sí, hasta la humildad. No, yo decía que era como súper agrandado porque no hablaba nada. Ah, no, pero es que era. Es tímido. Sí, era tímido. Ahorita le digo yo, ahora es temido. No, tímido. Entonces, y yo, pero ay, como tan agrandado. Entonces, en esa época era la selección juvenil. De Juan José Peláez. Y era Gustavo Restrepo, Víctor Marulanda, ¿sí? Todos esos. Entonces, en el colegio, pues todas las compañeras, yo estaba en el colegio, todas las compañeras, pues que la selección juvenil. Y llegué yo chicaneando. ¡Ay! Conocí el arquero, se llama Carlos Córdoba. ¡Carlos! ¡Ay, Carlos! Ay, y todas, pero. Y lo mató. Ay, ¿quién es Carlos Córdoba? Pero si ahí no hay ningún Carlos, y yo sí, el arquero, no, que es Oscar, que no sé qué. Entonces, bueno, y ahí mi amiga me conectó pues con Oscar. En esas viajaron al suramericano, en Argentina, en el 88. Y ya después de que volvió, me invitó a un partido, a ver un partido de fútbol y después a comer pizza. ¿A verlo a él jugar? Ah, sí. No. Yo pensé que le había ido a mostrar las piernas, ¿no? Dijiste, ya me vio la facha. Era suplente de René. No, cierto, no jugaste ese día. No, estaba hasta en la tribuna, me tocó. Ah, sí. Y después me invitó a comer pizza, que se la comió toda él, porque yo era hable, pere. Y él, con esa hambre de futbolista. Entonces, claro, yo decía, pero este no habla nada tan charro. Ay, no comer. No dejaba hablar. Hagamos una cosa, dejemos en pausa hasta aquí la historia, porque quiero conocer otra cara de la moneda. La visión masculina. Desde el lado de Oscar Córdoba. Llegas a la casa, están los amigos, está Mónica. ¿Y tú qué piensas? Yo abro la puerta. Abro la puerta, cuando llega en la sala, llega y Fran se desmaya. Yo no, tampoco. No, para tanto. Sí me dicen el David Beckham latino, pero no es para tanto. Pero no. La conocí, mucho gusto, Oscar. No sé por qué entendió que Carlos. Pero yo, en ese momento, yo tenía una amiga en Medellín. Entonces les dije, bueno, ¿qué hay abierto hoy? Un lunes, ¿no? Era un lunes. Entonces, un lunes, no hay nada abierto. Entonces me tocó irme a comer con mi amiga. Pero la vi, la conocí, bueno, listo. Era típica paisa, así, yo quiero un piano de cola con teclas blancas y negras, así como, ¿no es cierto? Normalita. Así, no es cierto. Con esa paisa muy arrastradita. Ese acentico enamorador. Y luego una amiga me llamó y me dejó el nombre y el teléfono de Mónica. Y ella era María. Entonces yo la llamé. Me contestó el novio. ¡Ah, ya tenía novio! Bueno, pero no, es que la mía era una amiga. Que una amiga. Era una amiga, no era una novia. Amiguita, no, una amiguita.
amiguita. Ah, uno no puede, no, tener amiga no es lo mismo que amiguita. Los dos con estaban derecho, ahí saliendo. Yo tenía amiga, ella tenía novio, que es diferente. Okay. Entonces, luego Mónica me devolvió la llamada, empezamos a hablar, y hasta que se dio el día de la pizza que me comí, y ella habló. Y habló, y habló, y habló. ¿Y Oscar comió? Comió. ¿Y qué pasó ese día de reunión en la pizzería? O sea, ¿cómo se empezó a dar toda la relación? ¿Quién le pidió el cuadre a quién? ¿Cómo nació el amor? Ay, sí, en ese tiempo se pedía el cuadre. Se pedía el cuadre. Sí, claro. Bueno, la otra era amiga, no era cuadre. Era amiga. No te creo, Oscar, yo te entiendo. No, pero ese día no fue el cuadre, no. No, ese día nos fuimos a rumbear a un sitio que llamaba el 70. Ay, en la 70 en Medellín, claro, yo me acuerdo. 70. Terminamos bailando ahí un poquito y luego no. Sí, vaya por casa, vaya, tranquila. Después me invitaste a una fiesta también de Nacional. Salimos como tres veces más hasta que ya pues empezamos, ya pues me pidió el cuadre. ¿Y Oscar bailaba bueno? Sí, como buen caleño. Sí, como buen caleño, toda la familia, mis hijas también. Como buen caleño, la salsita sí. Tiene que ser presente para un caleño. En esa época yo era arquero. ¿Y el arquero no tenía tanta movilidad? Me decían Pinocho. Era de madera. Era de madera. Ay, no, tú nunca has sido de madera. Mónica, ¿cómo vive la mujer de un futbolista cuando empieza ese andar internacional? Cuando te dicen, mira, quedé en Argentina, voy a Turquía, voy a Italia. La mujer tiene que ceder un poco, tiene que acompañarlo, hay separación. ¿Cómo se vive eso? Es algo que me intriga a mí. Pues en nosotros no hubo separación, siempre decidimos que íbamos la familia completa. Punto. Y punto, sí. Cuando nos fuimos, nosotros nos casamos en el 88, ya 30 años mañana. No, 89, pelada. Ay, sí, el 89, sí, 30 años. Creo que se casó en el 88. Hombre, pero ella se está quitando hasta los años de casada. Claro, ay, esto toca. Primero Carlos y ahora no. Carlos y ahora que son el 88. Bueno, no, entonces nos fuimos, yo me gradué del colegio y nos fuimos para Cali. Y desde ahí, desde que nos casamos, pues comenzó la gira por todas partes. Nació Tati, la mayor, y Tatiana me la llevé de 6 años para Argentina y Vanessa se fue de 2. Y de ahí ya nunca más, después del primer viaje, nunca más. Claro que le toca como mujer, o bueno, ahora se ve mucho, también tengo amigas de que ellas son las que trabajan y el hombre es el amo de casa. Se puede cambiar, es válido. Es como compensar un poquito qué nos conviene más como pareja, como familia, a nivel económico, todo, y decidir y sacrificar un poquito, que eso también es parte del matrimonio, de formar una familia. Claro. Sí. ¿Y en tu familia qué decía? ¿Qué decía mamá? ¿Qué decía papá? Uf. Acerca de tus sueños personales, de tus aspiraciones. Sí. ¿Qué pensaban de eso? De que estuvieras acompañando a todas partes a Oscar, porque lo primero para ti era el amor. ¿Y la familia? Claro. Y la familia primaba. Claro, al principio pues fue duro. Y claro, a los 18 años, ¿cómo se van a casar a los 18 años? No, mis hijas y mamá, pero ¿por qué se casaron tan jóvenes? Y pues, y ellas también me dicen a los 25, 30 años me voy a casar, y yo, ay, tan joven, y yo me casé. Pero la familia, la abuelita, mi mamá, todos siempre nos habían dicho, cuando uno se casa tiene que estar siempre con el esposo. Sí, siempre con el esposo. Entonces, sí, fue muy, pues, me animaban a seguir con el no, váyase. Y siempre nos fue muy bien en todas partes de que llegamos, súper bien. Oscar, ¿marca una diferencia cuando el futbolista empieza estos viajes a una edad muy joven y empieza a ganar su dinero, empieza a ganar reconocimiento, cuando se tiene una mujer al lado, a estar solo por ahí, díscolo, un poco desubicado? ¿Marca una diferencia en lo profesional? ¿Te ayudó para estar más centrado, más? Marca, a ver, está para bien y para mal. Ok. Porque te puedes encontrar con una mujer que no te ayuda, que está, me quiero ir, estoy aburrida. No me adapté. No es fácil cambiarle la cultura a una persona, porque uno se adapta. Entonces, estoy hoy viviendo en Cali, mañana en Medellín. Después nos tocó ir a jugar a Llaneros. Y después te dicen, no, te vas para Argentina, luego Italia, luego Turquía. Turquía es mundo. Una incógnita para cualquier persona, llegar y adaptarte a Turquía. Mónica, ya después no me quería regresar de Turquía. Ah, quedó feliz. Ay, qué rico, es espectacular. Pero si tú tienes una pareja que no te ayuda a tener esa estabilidad, seguramente en tu trabajo,
en tu profesión la estabilidad tampoco va a existir. Claro. Tengo problemas, no me gusta esto, no me gusta la casa, no me gusta nada. Entonces, ¿qué? ¿Hay que arrancar para donde le gusta o se abre uno? Y eso desestabiliza al ser humano. Claro que sí, muy bien. Hay amigos que quedan en el camino, amigos, compañeros de selección. Hoy en día compañeros también en un set de televisión. Y ese compañero, conocido como el bombardero... Del bomber. Tiene algo que decirte, mira. Bueno, esta anécdota cortica, bien corta. Oscar Córdoba, que no se te olvide. Yo, Iván René Valenciano, al arquero que más goles le he hecho en toda mi carrera, ha sido a ti. 13 goles. Así que no se te olvide. Esta anécdota cortica para ti ahí, para que siempre me recuerdes. ¡Lo tiene de hijo! ¿Cómo fue? ¿Te ha hecho goles de todas las maneras? Solamente le atajé un penal en una Copa Libertadores. ¿Él jugando para? Para el Junior. ¿Y vos? Para el América. Entonces, cuando íbamos a jugar contra el Junior, yo le decía, bueno, muchachos, hay que ganar 2-1. No pregunto por qué, pero todos los arqueros tenemos un coco, y el coco mío era el gordo. Bueno, aprovecho este momento para recordar cuál fue el gol más bobo que te metieron. Uy. Imagínate, el gol más bobo, me lo hizo... Gerardo Bedoya. ¿Qué? Jugando él para el Deportivo Cali, yo para Boca. Sí, cierto. Donde fui a agarrar el balón y antes de agarrar el balón ya estaba pensando en el contragolpe. Entonces, cuando fui a agarrar el balón, ahí está. No, pero ¿cómo le van a recordar ese momento a Oscar, hombre? Narrémoslo, recordémoslo. No, lo que pasa es que en ese partido yo venía de una lesión y era como el partido de entrenamiento para volver al arco de Boca. Y quise sacar rápido para el contragolpe y no aseguré el balón. Y cuando no lo aseguro, se me va la bola hacia adentro y me tiro y ya es tarde. Y ya era gol. Ese gol, hasta me mandaron un mensaje feo de Chile, que porque yo me había dejado hacer ese gol, a ver si el Deportivo Cali clasificaba. Ay. Para la próxima ronda de Copa Libertadores, ¿no? Yo quise contragolpear y perdí...